Entonces al estudio bíblico, ubique su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estaremos estudiando desde el versículo 4 hasta el 28. Le repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 al 28. Pastor Henry Aldana nos da lectura a la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Juan, y ustedes en su casa, acompáñenos, porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos estudiando la palabra del Señor. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Qué alegría, Señor, qué honor nos otorga, Señor, estar leyendo tu santa palabra, palabra que es lámpara a nuestros pies. Cuando ha llegado el momento del Señor de hablar de esta experiencia que vivió nuestro hermano Saulo, cómo tú actuaste y transformas una vida, usa, Señor, a mi pastor, el doctor Jaime Bonpuerta, a los grupos de pastores que le acompañan, para que esta palabra sea como martillo que quebrante la piedra. Prepara nuestros corazones, para que como el sembrador salió a sembrar, esa semilla caiga en buena tierra y lleve fruto. Oh Padre eterno, te lo ruego, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hubo un rey en Babilonia que tuvo una experiencia tremenda. El rey Nabucodonosor, por más que el profeta Daniel lo aconsejó, le dio la palabra de Dios, el rey no hizo caso. Y al cabo de un año, ¡pah!, sucedió lo que tenía que suceder. El rey cayó en 4 patas caminando como un mono, como un gorila. Se volvió loco el rey. El rey se volvió loco. Y durante 7 años andaba caminando por los montes, comiendo paja como un buey. 7 años se pudrieron las ropas encima. Le crecieron los cabellos, las barbas, como un león. Andaba aquel hombre, amados hermanos, un espanto humano. Después, cuando el Señor le devolvió la razón a los 7 años, él dijo, conviene que yo declare
las señales, las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, conviene que yo cuente lo que me pasó. Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Eso fue, mis amados hermanos, allá en Babilonia. Pero aquí, ahora, en Damasco, cerquita de la capital de Siria, el Señor volvió a humillar a un hombre soberbio. Ya no es el rey de Babilonia, ahora es un religioso, un hombre que creía que él tenía a Dios metido en el bolsillo. Saulo de Tarso, aquel que cuando estaban matando a nuestro hermano Esteban, eche la ropa para acá, póngame las ropas aquí, yo se las cuido, yo les cuido la ropa. Ajá, él cuida ropa, el religioso, el amigo de los sumos sacerdotes, el que lleva una carta, un rollo, un poder en la mano para ir a perseguir a los creyentes que están en otra ciudad, están en el exterior. Él fue a buscarlo, ¿por qué? Ya yo perseguí a los que estaban aquí y salieron huyendo. Ahora los voy a perseguir allá donde llegaron a Siria. Me voy a perseguirlos. Y cuando va llegando a Damasco, dice la Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 4, diga conmigo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, el hombre soberbio, imagínese usted encaramado sobre un tremendo camello, aquel hombre va, mis amados, con el poder en la mano, él va guapo y apoyado, pero una luz, un resplandor le cayó del cielo y ¡pum! Lo echó al suelo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, el Señor lo tumbó, pero también se identificó, el Señor le habló cuando lo zumbó en el suelo, que cayó en el suelo, el Señor le habló. Ahora, ¿qué le decía esa voz cuando él cayó en el suelo? ¿Qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se lo digo una vez, se lo digo varias veces. Él se va despertando del matracazo y oye una voz, pero una voz fuerte como un león que le decía, ¿cómo le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, el hombre está en el suelo, revolcadito, revolcadito. A lo mejor esa luz, amados hermanos, bueno, eso fue un fogonazo tan grande, versículo 5. Él dijo, ¿cómo dijo él cuando yo esa tronco de voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Él oyó la voz, recibió el matracazo que lo zumbó en el suelo, oyó la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿cómo dijo él, mis amados hermanos? ¿Quién eres? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor se identificó. El Señor le dijo, ¿cómo le dijo el Señor en el versículo 5? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús. Aleluya. Yo soy Jesús. Amén. A quien tú persigues. A lo mejor, esto no está escrito aquí, a lo mejor él diría, no, pero es que yo no ando persiguiendo a Jesús, ya Jesús lo mataron,
Yo vi cuando él murió, lo clavaron en un madero, le pusieron una corona de espina, le desfiguraron el rostro a puñetazo, le quitaron la ropa, le metieron una tremenda lanza por aquí, y él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¡puc! Y se murió. Yo lo vi, él se murió. ¿Y cómo es que ahora me está hablando? ¿Y cómo es que yo no lo ando persiguiendo a él porque él se murió? Yo ando persiguiendo a estos fanáticos judíos religiosos que cambiaron la fe judía y ahora son seguidores, son discípulos de Jesús. Yo estoy persiguiendo a los discípulos de él, pero esta voz insiste: yo soy Jesús, yo soy Jesús. Amén. Yo soy Jesús. Amén. A quien tú persigues. Pero Señor, yo no lo estoy persiguiendo a usted, yo estoy persiguiendo a esos judíos traidores. El que los persigue a ellos me está persiguiendo a mí, porque yo estoy dentro de cada uno de ellos. El que los molesta a ellos me está molestando a mí, y yo soy el defensor de ellos. Dura cosa te es dar golpe contra un clavo de punta, contra un aguijón, Saulo. Dura cosa te es estar golpeando a un clavo de punta. Estás golpeando un aguijón. Te estás haciendo daño tú mismo al perseguirlos a ellos. Versículo 6, diga conmigo: Él temblando y temeroso. ¿Quién es él? Saulo. Saulo de Tarso, el orgulloso, el que cuidaba las ropas de los matones, ahora está allí tirado en el suelo, mis amados hermanos. Está ciego, quedó ciego. El Señor lo puso ciego. ¿Cuántas personas que están ahorita, amados hermanos, con un pie menos, con un ojo menos, están con un brazo menos, les están sacando órganos de su cuerpo porque persiguieron a la iglesia del Señor? Hablaban mal de los siervos de Dios, le tiraban piedra a los cultos, se burlaban de los evangélicos, y ahora están en un hospital con una manguera metida por la nariz, con la boca abierta, los tienen con un pie levantado, con un brazo así estirado, el otro ya se lo cortaron. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Diga conmigo: Él. Temblando y temeroso. Dijo. Vamos a ver, ¿qué dijo él temblando y temeroso? ¿Qué dijo él en el versículo 6? Dígamelo como si usted estuviera temblando y como si usted estuviera temeroso. ¿Cómo dijo Saulo temblando y temeroso? Señor, ¿qué quieres que haga? Diga conmigo: Señor. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Señor. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres? Mándame, yo voy. Ajá. Cuando tenías los ojos, no me pedías que te mandara. Y ahora que estás ciego, ahora es que quieres ir a hacer lo que yo te mande. Ajá. Tú te estás dando cuenta que ahora estás ciego. Te estás dando cuenta que ahora te falta un miembro de tu cuerpo. Te estás dando cuenta que ahora te faltan la fuerza. Te estás dando cuenta que estás perdiendo la memoria. Ahora él, temeroso y temblando. Hay gente que reconocen al Señor, hermanos queridos. Gracias a Dios que lo reconocen, ¿ves? En el último momento, como aquel zángano que estaba en la cruz, a lo mejor hasta descarriado era, viendo al Señor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate. Ay, ¿por qué no me lo pediste antes de andar haciendo cosas malas? ¿Por qué no me orabas cuando tenía fuerza,
cuando tenías tus negocios, cuando tenías juventud, cuando tenías salud, cuando tenías amigos, cuando tenías posesiones. ¿Por qué no clamaste a mí cuando estabas en la buena, cuando eras famoso, cuando la gente te aplaudía? ¿Por qué no clamaste a mí cuando lo tenías todo a tus pies? Dice la Escritura, amados hermanos, que Él, al oír esa voz tan fuerte que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, temeroso y temblando, Él dijo, Señor, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Aunque estoy ciego, Señor, no importa, pero yo voy a hacer lo que usted me diga, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Yo ahora voy a ser obediente, Señor. Ya de aquí en adelante no voy a perseguir a los evangélicos. Ya de aquí en adelante no voy a hablar mal de los predicadores. Ya de aquí en adelante no les voy a tirar piedra sobre los cultos. Ya de aquí en adelante no voy a romper la Biblia. Yo rompí una Biblia, yo decía grosería, pero ahora nada de eso voy a hacer. Señor, lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy cieguito, pero manda que tu siervo oye. Heme aquí, Señor, envía. Ahora sí está hermano, no esperemos, no esperemos estar sin fuerza, viejito por allá, aguadito, acabadito. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedes hacer, viejito? ¿Qué puedes hacer? Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. Jóvenes, denle su juventud al Señor. Amén. Denle su fuerza al Señor. Amén. Profesional, entrega tu sabiduría, tu conocimiento, tus dones, tus talentos. Amén. Aleluya. Amén. 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 No hay nada mejor que servirle al Señor, al Creador. Yo alabo a Dios y le bendigo porque le conocí siendo un niño, le conocí toda mi vida caminando con Él. Yo recomiendo a Jesús, lo recomiendo como el mejor patrón, lo recomiendo como el mejor empresario, como el mejor amigo, como el mejor compañero, como el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Manda, Señor, manda que tu siervo oye. Hermano, no espere estar aguadito, agarrado de una muleta, agarrado de un bastón. No espere estar tendido en una cama con un poco de mangueras en la nariz, en los brazos, con aquí un tubo para respiración. No espere estar en el carapacho cuando no sirva para nada. Dele lo mejor al Señor. Aleluya. Dios merece lo mejor de nosotros. No espere cuando el esqueleto ya no tiene fuerza, cuando el viento te tumba, cuando ya no te acuerdas ni cómo te llama. Dale tu fuerza al Señor. Vale la pena servirle a Dios. Cielito, no abandones el culto. No salgas corriendo. No nos dejes solo. Mantente en tu lugar. Amén, amén. Dios tiene bendición para ti. Dios va a abrir los cielos en bendición a los perseverantes. No seas de los zánganos que están aquí hasta que pasa el chequeo y luego se van como los barrancos. Es un día en la semana, dale esa ofrenda al Creador. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Manda, Señor, lo que tú me digas lo voy a hacer. Ajá, lo que yo te diga lo vas a hacer. Diga conmigo, hermano querido. El Señor le dijo. El Señor le dijo. Él está zumbado ahí en la arena, está en el desierto. El Señor le dijo. El Señor le dijo. Versículo 6. ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo? Levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá. Y allí se te dirá lo que debes, lo
que tienes que hacer. Levántate, levántate, levántate. Ya no es para que estés ahí en el suelo. Ya te castigué, ya te di el matracazo. Ahora, ahora levántate y vete al matutino. Levántate y prende tu radio y oye la explicación de la palabra de Dios, porque voy a tratar contigo. Hoy te voy a dar las instrucciones. Hoy te voy a decir lo que tienes que hacer. Es hoy que te lo voy a decir. Hay personas que andan buscando voz de Dios y no de hombre. Pues pare la oreja como un conejo, porque hoy Dios nos está hablando. Amén. Y nos va a decir, amén, lo que tenemos que hacer. Esto no es solamente para hace 2000 años, cuando había un maluco llamado Saulo de Tarso. Malucos habemos hoy en día. Mucho. Y el Señor está interesado en cambiar a los malucos. Amén. En sacarles el diablo de adentro. Sí, sí. En sacarles el corazón, amén, malo, y darles un corazón limpio. A este hombre se le dijo: usted quiere que yo le diga lo que va a hacer. Bueno, levántese. Ya el Señor te está hablando, mi amigo, en cualquier lugar donde estás. Prende tu radio, prende tu televisor, prende tu telefonito, busca a Luz TV aquí en el telefonito, busca Luz TV para que veas el matutino, porque vamos a compartirte hoy la voluntad del Creador. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? ¿Qué es lo que quiere el Señor contigo? Yo estoy explicando Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 7 me toca. Mire cómo dice el versículo 7, diga conmigo: y los hombres que iban con Saulo. Y los hombres que iban con Saulo. ¿Qué pasó con los hombres que iban con Saulo en el versículo 7? Se pararon atónitos. Se pararon atónitos. ¿Qué significa se pararon atónitos, mi Juan? No, se quedaron así, perplejos, sorprendidos, atónitos. Atónitos, se quedaron. ¿Qué es atónito para ti, mi Henry? Sorprendidos, oyendo aquello. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Yo oigo una voz. ¿Cómo está usted en este momento? Usted que me está viendo en el terminal. Usted nunca había oído la palabra de Dios, siempre andaba afanado detrás de su negocio, y ahora que está oyendo la palabra de Dios, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te está cayendo? Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti y le está hablando a los que están contigo. Oiga bien, aquellos que iban con él se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, como quien dice: ¿qué es esto? No vemos a nadie, no vemos a nadie, pero si nosotros estamos oyendo, diga conmigo: oyendo a la verdad la voz. Oyendo a la verdad la voz. Ellos oían que Dios estaba hablando con Saulo de Tarso. Ellos acompañaban a Saulo de Tarso, ellos eran sus asistentes, los secuaces, los zánganos que lo acompañaban para maltratar a los discípulos de Jesucristo. Ellos eran parte de los cómplices. Pero cuando se les cayó el jefe a tierra con el rollo que traía, donde lo autorizaba para hacer y deshacer, cuando se, a lo mejor no supo ni dónde le cayó el rollo, el rollo que traía la carta que lo autorizaba para hacer y deshacer, la carta se le perdió en la mano, ya no la va a necesitar. Hermano querido, los que van con él, hermano, ellos vieron el fogonazo que bajó del cielo, un resplandor como cuando se toma una fotografía, quedaron así. Pero ven al jefe en el suelo, reborcaíto lo ven en el suelo, llorando. Ellos oyen la voz y lo oyen a él preguntando: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Y Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ellos nunca habían visto a su jefe humilladito, humilladito, llorando, mis amados hermanos. Nunca lo habían visto tirado en el suelo. Nunca habían visto una manifestación del Espíritu Santo. Ahora su jefe, que viene con tanta arrogancia, está en el suelo. Y ellos están viendo al jefe. Y ellos oyeron la voz. Diga conmigo, oyendo a la verdad la voz. Oyendo a la verdad la voz. Estaban atónitos. Estaban perplejos. Pero no veían a nadie. Gloria a Dios que ahora usted oye la voz y nos está viendo a nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos conversando en el día de hoy? La conversión de Saulo de Tarso. El poderoso evangelio en actividad. El resucitado que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Aquí está el dueño del evangelio, el que nos gobierna, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege, el que anda con nosotros en la mañana, al mediodía, en la tarde, vela nuestro sueño, está con su oído atento a qué le vamos a decir. Tenemos un Dios vivo, grande, y la luz viene del cielo. Este evangelio viene del cielo, no viene de Rusia, no viene de Cuba, no viene de Estados Unidos, no viene de Europa, viene del cielo como la luz que transformó a nuestro hermano Saulo. Esto es el evangelio. El evangelio es transformación. A los que nos están viendo, recuerde que vamos versículo por versículo. Debes tener tu Biblia abierta. Estamos en el libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento, capítulo 9. Yo estoy exactamente a punto de leer el versículo 8. Cada versículo trae siempre una palabra que de pronto lo ilumina a uno para traer una enseñanza. Oiga lo que dice el versículo 8 y léalo conmigo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucede cuando el evangelio llega, cuando la palabra llega, cuando la luz llega, cuando viene el poderoso mensaje de Dios? Viene transformación, viene cambio. Eso es lo que está haciendo Dios en la vida de Saulo. ¿Qué fue lo primero que hizo Saulo? Se levantó de tierra. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y abriendo los ojos, porque yo era ciego, pero ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Vamos a ver el corazón nuestro, los ojos espirituales. Pero algo que me llama a mí la atención poderosamente es aquí que dice, no veía a nadie. Ese hombre que recibió el impacto de Dios fue transformado. Ahora no veía a nadie. Él no estaba pendiente que si los soldados le decían, mire mi señor Saulo, mi general Saulo, aquí están las cartas que usted tiene para que agarremos a los que están perseguidos, a los que estamos persiguiendo. Mire que aquí le agarramos el camello. Mire que, ¿será que regresamos otra vez allá a Jerusalén? Él no veía a nadie. Él era transformado. Así sucede con el creyente. El que le entrega su corazón a Jesucristo no mira absolutamente a nadie, sino solamente a Cristo. Ya no está viendo que si la suegra no le gusta el evangelio, que ya no está viendo la copa, ya no está viendo el cigarro, ya no está viendo a la mujer ajena, ya no está murmurando, ya no está hablando malas palabras. Él no ve a nadie en este mundo, sino que sus ojos están colocados en el Rey de Reyes y Señor. Yeah. Señor, el que resucitó, el verdadero creyente no está viendo
leyendo sino la Biblia, lo que Dios le habla. El verdadero creyente tiene hambre y sed de justicia. El verdadero creyente es lo único que nosotros vemos. ¿Qué es lo que usted ve? Es la Biblia. Camina con la Biblia, anda con la Biblia. ¿Para dónde va usted? ¿Para el culto? ¿Para de dónde viene? ¿De la escuela dominical? ¿Dónde va esta noche? ¿Para la vigilia? ¿Qué va a hacer esta mañana tan temprano? Voy para los matutinos. ¡Yeah! Es lo único que anda viendo. ¡Yeah! Es lo que no se hace. ¿Qué es lo primero que hace una persona levantarse, un verdadero transformado? Conversión de Saulo, se levantó y ahora no ve a nadie. Que si alguien le dice, no, no, vente para atrás, mira que llegó la Navidad, que llegó el 24, que llegó Nochebuena, que llegaron los carnavales, usted no ve absolutamente nada. Nosotros vemos, como dijo Esteban, veo los cielos abiertos y a la diestra del Dios Padre, el resucitado. Por eso nosotros no somos de este mundo, somos diferentes. Antes andábamos mirando lo que no nos pertenecía. Por eso Saulo no veía a nadie. Aquellos soldados lo vieron lloroso allí. ¿Y qué dice la escritura? Y lo agarraron por la mano y le metieron en Damasco. Oiga bien, versículo 9. Vamos para el versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver. Ja, y no comió. Ajá. Ni bebió. Ajá. ¿Sabe por qué no comió? ¿Sabe por qué no bebió? Porque él comenzó un camino de obediencia. A él le dieron una orden. Le dijeron, tú te vas, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Y cuando él iba a comer, dijo, no puedo comer porque solamente, únicamente me dijeron, entra a la ciudad. Yo tengo que dejar que él solamente me dé las órdenes. Y eso es lo que tiene que suceder en el creyente, en el transformador, el que ha sido transformado. Usted no se mueve, usted no habla, usted no camina sin que usted reciba instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Ya no somos nosotros los que vivimos. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo. Cristo en mí, gloria a Dios. Allí estaba sin comer, sin beber en 3 días de ayuno, porque estaba obedeciendo la orden que le había dado. Nosotros no nos movemos sin recibir la orden. Y la orden para la misión 18 hasta la misión 25 en el día de hoy es estar en estos matutinos. ¡Sí! Porque aquí a la luz de la escritura se nos dice cómo debemos de hacer, cómo debemos vivir. Los que se han entregado durante todos estos días, cada día hay una manera de que usted debe de comportarse. Cómo debe manejar la lengua, cómo debe manejar los ojos, el oído. Se le dice a usted lo que tiene que hacer, porque ya nosotros vivimos en forma diferente. No comió ni bebió, y ahí entran los ayunos. Y no es capricho del hermano Puerta, cuando la gente viene a contarle un dolor, un quebranto, una solución, entonces se levanta aquella mano pequeña pero con unos dedos largos, extendidos, que llena la pantalla de tu televisión, que te dice, son 3 días de ayuno con una vigilia incluida para que tu milagro sea llevado a cabo. Se está dando la palabra de Dios. Y cuando son obedientes, luego vienen los testimonios. El esposo mío era un borracho, ahora anda temblando, anda asustado, porque le llegó el Espíritu Santo y ahora quiere ir con el culto conmigo. Después de eso, mi hija se la pasaba en la discoteca, mi hija era rebelde. El hermano Puerta levantó en la unción de Dios sus 3 deditos y dijo que eran 3 días de ayuno. Yo me metí en esos 3 días de ayuno. Ahora mi hija anda cantando corito diciendo, solo Dios hace al hombre feliz, feliz, feliz. Mi hija es transformada porque fui obediente a la palabra del Señor. Vamos a ser obedientes, sí, vamos a obedecer, porque hay un avivamiento grande en Guanare, en el río de Guanare, aquí en estos matutinos, está llenando a toda Venezuela. ¡Yeah! Todos los días con la palabra de Dios bendito.
de Dios está en Jerusalén, está Jesucristo camino a Damasco. Pero en la ciudad de Damasco había un discípulo. Versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Por qué dice que había? Porque en aquel tiempo estaba Ananías, el discípulo. Pero ahora se puede decir tranquilamente: hay en Guanare un discípulo llamado Juan Van. Hay en Guanare un discípulo grande llamado Juan Luque. Hay un discípulo que está, no hay uno solo. Ahora hay discípulos en los matutinos. No solamente hombres, hay mujeres también. Discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Qué bueno que el Señor nos conoce. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Henry, el Señor conoce el nombre de Henry, el Señor conoce el nombre de Jaime, conoce el nombre de Luis, conoce el nombre de José, Él conoce nuestro caminar, nuestro andar, antes que nos colocaran el nombre, ya el Señor tenía planes con usted, tenía planes con sus hijos. Había un hombre llamado Ananías que era discípulo y tenía una comisión. Y quiero decirle esto en el nombre del Señor: el diablo trata de engatusar o engañar al creyente, porque no son pastores y no son evangelistas. Todos nosotros podemos hacer el trabajo dentro de la obra del Señor. Todos somos discípulos. El que está en el templo, el que reparte tratados, el que habla, el que ofrenda, el que brinca, el que salta, todos aquí estamos trabajando para el reino de los cielos. Esta es la viña del Señor, donde todos pueden venir a trabajar. Todos somos el hermano Henry está emocionado porque Dios, tenemos un Dios grande. No hace falta un gran título. Usted puede ser discípulo de Cristo hoy en día. Usted puede ser un hijo de Dios. Como Dios se le apareció a Ananías, también usted va a tener sueños, usted va a tener revelaciones. Usted va por el mato allí en el terminal y de pronto ve la pantalla y le dice: ahí está tú. Dios te quiere salvar. Y el Señor le dijo, y Ananías respondió: heme aquí, Señor. ¿Qué respeto podemos tener nosotros con el Señor? Heme aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Estoy oyendo los matutinos. Hermano Henry, usted que está hablando, ¿qué quieres que haga? Pues levanta su mano, se coloca la mano en su corazón y dice: yo también quiero ser discípulo del Señor. Heme aquí. Yo también quiero ver visiones, yo quiero ver maravillas del Señor. Los diabéticos que están allí, que están viendo, ¿qué quiere que el Señor que haga? Pues que usted levante sus manos y diga: Él es mi sanador, no hay el morador de la tierra, estoy enfermo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ananías dijo: Señor, heme aquí. Y el Señor le respondió, versículo 11: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Oye, el Señor conoce las calles, el Señor conoce ese grupo de diabéticos. En el nombre de Jesús, reciba sanidad en el día de hoy. Reciba su milagro. La mano gigantesca de Dios está visitando ese lugar. Dios está tocando la mano derecha. La mano recibe sanidad. Recibe. Y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí, Él ora. Porque aquí, Él ora. Nuevo creyente, 3 días en el que se entregó al Señor. 3 días de ayuno, 3 días de búsqueda. Y además de eso, oraba. Tenemos que orar. Cuando el cristiano ora, el diablo llora y la situación mejora. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Así y es. Te enseñaré cosas grandes. ¿Qué está esperando? Vamos a orar, vamos a obrar milagros. Alabado sea el nombre del Señor.
la historia donde se habla de la conversión de Saulo, donde Saulo recibe al Señor Jesucristo. Pero acá en este orden encontramos uno de los discípulos que está acá en Damasco, llamado Ananías. Y ya explicaba el pastor, nuestro hermano Juan Van, donde él comenzó a poner peros y decir: Señor, pero este es Saulo, quien persigue a la iglesia, y aquí tiene también autoridad. Y oído a esto, porque aunque tenía autoridad, la autoridad superior es el Señor. Qué lindo es cuando nosotros entendemos que aquel que nos llamó es más poderoso que el que está en el mundo. Y cuántas personas por miedo no salen a predicar. Y oído a esto, porque la orden de Dios, la orden de nuestro Señor Jesucristo fue: y hacé discípulo, y predicá el evangelio. Y aquí vemos el mandato del Señor, la orden de marcha que el Señor le da a Ananías. Y oído a esto, porque hoy también hay una orden de marcha para nosotros. Hoy también hay una orden de marcha para usted que está en su casa. Usted que sabe que Dios ha estado ministrando. Dice la Biblia: el Señor le dijo, ve. Y es lo que hoy el Señor te dice: ve a los hospitales, ve a las clínicas, ve a los barrios y predica la palabra. Que no importa cuál pueblo, cuál lugar sea duro, más poderoso es el que va contigo. Más poderoso es aquel que te llamó. Más poderoso es aquel que te trajo y te dijo: ve a predicar. Y acá vemos la orden que el Señor le da a nuestro hermano Ananías. Aquí vemos la orden que el Señor le da a este discípulo, diciéndole, y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No comience usted a sacar conclusiones y decir: no, aquel es muy malo, aquel yo creo que no conviene predicarle. Y oído a esto, ¿por qué el Señor le dijo que tenía que ir? Porque este Saulo que tenía el diablo por dentro, aquel Saulo que era maluco, iba a ser transformado, y ya estaba siendo transformado. Ya el Señor lo había transformado en el momento en que le llegó el resplandor. En aquel momento que llegó la luz del evangelio en la vida de Saulo, Saulo fue transformado. Y en el momento en que llegue la luz del evangelio a tu barrio, que tú presentes a Jesucristo, aquel que para tu apariencia, aquel que crees tú que es muy malo, que es el desechado, entonces Dios lo levanta, porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de él muladar. Esto lo hace el Señor. Escogido del diablo, prácticamente un emisario del diablo que iba con el diablo por dentro a acabar con la iglesia, viene a ser un instrumento escogido por Dios. Y oído a esto, porque nosotros tenemos que predicar. Los que hoy están siendo atormentados por el diablo, mañana, si tú y yo llevamos la semilla del evangelio, serán instrumentos escogidos por Dios. Y ya lo hemos visto, personas que hoy testifican que ayer tenían el diablo por dentro, que ayer eran psicópatas, y tantas clases de personas hoy dicen: Cristo me ha transformado, y son instrumentos escogidos por Dios. Aleluya. Instrumento escogido por Dios para llevar su nombre. Instrumento escogido para anunciar. ¿Y quién mejor que aquella persona que ayer era perseguidor para testificar y decir: yo estaba equivocado, yo ayer estaba en las tinieblas, ahora Jesucristo me ha sacado de las tinieblas a la luz admirable? Me imagino, y más adelante vamos a ver cómo Saulo, comienza a hablar y a decir: yo estaba equivocado, y comienza a predicar con denuedo la palabra del Señor, y la gente se queda asombrado, porque esto lo hace el Señor Jesucristo. Y acá el Señor le está hablando a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos
de Israel. Un hombre que ayer estaba hundido en el pecado viene a ser un instrumento. No importa dónde usted hoy quizás está, no importa lo pecador que usted sea, venga a los pies de Jesucristo y será un instrumento de parte de Dios para pararse delante de reyes. No necesita quizás usted ser una persona muy intelectual, tener mucha experiencia, solamente déjese usar por el Señor como instrumento escogido de Dios. Concluyo con el versículo siguiente, versículo 16, y es la conversación que tiene el Señor con Ananías. Ananías comienza a dar algún razonamiento humano diciendo: este hombre es muy malo, y en alguna razón tenía temor de ir hacia él, pero el Señor le habla con autoridad a Ananías, así como hoy te está hablando a ti. Y te está diciendo: no temas, sal y predica la palabra, porque ahí en el barrio hay hombres que Dios le quiere usar. Ahí en los lugares donde tú estás hay hombres que Dios quiere levantar con un ministerio poderoso. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El que se va a encargar es el Señor. Usted solamente predique la palabra de Dios y verá cómo Dios cambiará al borracho, verá cómo Dios cambiará a la prostituta, verá cómo Dios cambiará tu barrio si tú sales y predicas la palabra de Él, el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios los bendiga, Dios los guarde a todo el mundo. Estamos leyendo la Biblia en Hechos capítulo 17 y 18, me corresponde los versículos. Usted que quizás se prendió el televisor ahorita y no sabe dónde estamos leyendo Hechos capítulo 9, verso 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí hay algo muy interesante, muy interesante. Bueno, resulta ser que, amados hermanos, el apóstol Pablo aceptó a Jesucristo. Saulo aceptó a Jesucristo. Ananías fue obediente a la palabra de Dios, y Ananías fue donde estaba Saulo, le impuso la mano, el hombre le cayeron escamas de los ojos como escama. Esas escamas representan, pueden representar muchas cosas para tu vida, amigo. Puede representar tu rebelión contra Dios. Esas escamas te tienen ciego. Puede representar tu opinión, tu secta, tu religión. Eso te tiene ciego. Cristo te quiere hacer ver. Cristo te quiere dar la vida. Si usted me dice, amigo, no, es que yo veo. Bueno, usted está en la misma condición que estaban los fariseos. Jesús le dijo así: ustedes dicen que ven y están ciegos. Si su vista es ciega, ¿cómo será la misma ceguera? Una persona que no tiene a Cristo y cree que está viendo, está ciego. Hay algo muy importante acá. Dice aquí que el apóstol, el Saulo, fue lleno del Espíritu Santo. Déjeme decirle al mundo entero que para que usted sea hijo de Dios, tiene que tener al Espíritu Santo adentro. Si usted no lo tiene, usted no es hijo de Dios. También le digo a los creyentes, dice Romanos 8:9, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Amigo que me escucha, si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que tener al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se obtiene con misa, no se obtiene con brujería, no se obtiene con secta o con religiones. Se obtiene aceptando a Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, usted tendrá el Espíritu Santo. Hay unas personas que se dicen por allí:
Bueno, que se dicen ser testigo de Jehová y niegan a Jesús y niegan al Espíritu Santo. Es imposible que sean testigos del Padre. Es imposible que sean testigos de Cristo. ¿Sabe qué dice Jesucristo en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo a mí. A mí somos testigos de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo. Saulo de Tarso, siendo testigo del diablo, de los fariseos, de los saduceos, Dios lo trasladó a ser testigo del diablo, a ser testigo de Jesucristo. Pero tenía que recibir al Espíritu Santo. Una vez me dijo una persona en España, mira, cuando estaba misionero en España, mira, yo soy testigo de Cristo, yo tengo a Cristo por mi, en mi corazón. Yo le dije, ¿tienes al Espíritu Santo? Porque si no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes ser testigo de Cristo, tampoco puedes ser de Cristo. Dice Juan capítulo 7, 39, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior tendrá el Espíritu Santo. Si usted no cree en Cristo, como dice la Biblia, amigo que me escucha, usted nunca lo tendrá. Dice Romanos 8, 14, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijo de Dios. El apóstol Saulo ahora es un hijo de Dios, número uno, porque aceptó a Jesucristo, y número dos, porque tenía el Espíritu Santo. Dios quiere que usted tenga su espíritu. Si usted tiene su espíritu, el amigo que me escucha, tendrá gozo, tendrá paz, tendrá felicidad. Pero hay una sola forma, una solita forma de recibir al Espíritu Santo, aceptando a Jesucristo, aceptando a Cristo. Iglesia que me escucha, pastor que me escucha, si usted le da libertad al Espíritu Santo, su iglesia va a crecer y crecer y crecer. Cuando los 40 años que se celebraron aquí, en Obra Luz del Mundo, aquí en Guanare, yo le dije a una persona, mira el mensaje que está dando el hermano Puertas. Yo me acuerdo cuando el hermano Puertas habló, el mensaje que habló fue del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Hace 45 años habló del Espíritu Santo. Y estamos cumpliendo 40 años y hablaba del Espíritu Santo. Y esta iglesia va a seguir creciendo y creciendo porque es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! Ya para terminar, quiero contarle un testimonio sencillo, una historia que ocurrió en el 1901 en Norteamérica. El Espíritu Santo bautizó a una mujer llamada Agnes Cosman. Esa mujer fue llena del Espíritu Santo. Y dice la historia del pentecostalismo en Norteamérica que Dios a través de esa mujer llenó a todos los Estados Unidos de pentecostales. Y Estados Unidos es lo que es por el Espíritu Santo. La luz del mundo es lo que es por el Espíritu Santo. Y usted también puede ser lo que Dios quiere que usted sea. Si usted acepta a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo vendrá sobre usted y usted será de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, estamos acá en el nombre del Señor. El tema conversión de Saulo, este tema es muy importante para aquella persona que anda haciendo lo malo, aquella persona que anda de espalda hacia Dios, cometiendo fechoría, que dice que para él no hay perdón. Ven, acá, Saulo de Tarso, pues venía persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero venía con una carta, pues, con una mentalidad de llevarse y acabar con la iglesia. Sabemos que esta obra de Dios, estaba luchando Saulo contra el Señor Jesucristo. En la oportunidad que se le presenta, el Señor lo tumba del caballo y le dice a Saulo: oye, ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo preguntó: ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Saulo, pues, llorando y temblando, porque delante de uno llamarse grande o alto, hay otro más alto. Si Saulo se la daba de muy valiente, hay otro más valiente que se llama Jesucristo, el cual
lo tumbó del caballo y lo llamó al arrepentimiento. Vemos que este hombre era malo. Hay muchas personas que están en el mundo diciendo, oye, yo no, para mí no hay perdón de pecado. Para mí no hay una oportunidad. A Pablo se le entregó la oportunidad. El Señor Jesucristo llamó a Pablo para hacerle de él un ministro, un siervo, uno que lleve su palabra. Acá vemos que Pablo, cuando dice que comenzó ayunando, Pablo comenzó ayunando y el Señor le mostró visión. Y vemos que este Pablo comenzó corriendo, predicando la palabra, un hombre que fue convertido. Yo entiendo que cuando Cristo llega al corazón del hombre, ese hombre es convertido. Si ese hombre fumaba droga, ya no fuma droga. Si ese hombre bebe aguardiente, ya no bebe aguardiente. Si ese hombre anda atracando, ya no puede robar. Porque Cristo Jesús llega a ese corazón y lo convierte. Este hombre, Pablo, Saulo, fue un hombre convertido a un siervo de Dios, era un siervo del diablo. Ahora es hoy, estamos viendo la conversión de Pablo. Cuando Jesucristo llega al hombre, lo hace nueva criatura. Amigo, usted que me está oyendo, Cristo lo convierte, Cristo le da la oportunidad para que usted venga al conocimiento de que el Señor perdona tu pecado, porque solamente Cristo cambia, Cristo transforma. Usted que está ahí oyendo, para ti también hay oportunidad, así como lo tuvo Pablo, así como lo estuve yo. Tuvieron muchos hombres que antes eran delincuentes, antes eran malos delante de la presencia del Señor, pero hoy son siervos del Señor. Hoy son siervos del Señor Jesucristo y predican a Jesucristo como el Redentor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Vemos cómo inmediatamente dice la Biblia que el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, cuando recibió, ¿verdad?, el bautismo, el poder del Espíritu Santo, y que se bautizó, inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Pero vemos que dice que en la sinagoga, no era en cualquier lugar, era un sitio que verdaderamente estaban reunidos todos los judíos que conocían la Escritura y que sabían, pero él les estaba diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, para que ellos entendieran, para que les fuera revelado ese misterio. Dice la Biblia que él les predicaba la palabra, les enseñaba, les hablaba. Realmente, pues la gente estaba confundida porque decían, bueno, pero este no es el que perseguía a la iglesia, el que perseguía a los que invocaban ese nombre. Y ahora está diciendo que ese es el Hijo de Dios. Y dice que ellos estaban confundidos. Así mucha gente se confunde hoy en día, porque quizás nos vieron algunos de nosotros que estábamos por allí en las calles, quizás algún borracho, algún vicioso, pero que hoy en día hemos recibido a Cristo, y Cristo ha cambiado nuestras vidas. Ahora somos nuevas criaturas, y ahora hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Si es verdad que antes quizás hicimos cosas muy malas, pero que ahora hemos reconocido a Cristo, y la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar y para hacernos nuevas criaturas. Por eso el apóstol dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar, para cambiar y para bendecir nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén.